ubicate en el mar, navegando con tu abuelo, y contanos un poco la historia de toda tu familia. Isabel, Venecia, nacer en Venecia es una fortuna, ¿no? Porque es una ciudad en la cual todo se mueve a una velocidad distinta. Es una ciudad de agua, es una ciudad donde la gente camina, y creo que eso le da posibilidad a la gente de concentrarse un poquito más. Tu abuelo inició el Cipriani, el Harris Bar. En 1931, con un socio americano que antes era un cliente que tomaba mucho, y a la época mi abuelo era barman en uno de los hoteles de Venecia. El tipo un año vino y no bebía más. Y le preguntó para qué no bebe, para que no le gusta más mi trago, y dijo no, porque terminé la plata. Entonces en serio, sí, le emprestó la plata para volver a Estados Unidos, y después de 2 años volvió con la plata más, puse más para abrir el primer Harris Bar en Venecia junto. El tipo se llamaba Harry Pickering, por eso lo llamaron Harris Bar. Y contanos un poco por qué elegiste, o por qué te gustó tanto Punta del Este, y por qué elegiste quedarte de alguna manera. Nah, Punta del Este, te sabe que son 10 años que vengo acá, que cada año traemos amigos de Estados Unidos, de Europa. Es un lugar que al final le gusta a todo el mundo, ¿no? Es un lugar mágico ese. Y tiene una historia divertida, que es como surgió la posibilidad de hacer este hotel. Surgió. Un día me llamaron, empezaron a llamarme, y después de 2 meses le recibí a estos inversores que quieren hacer algo en América Latina, y algo era hacer un hotel en Punta del Este. Me trajeron fotos de Punta del Este, lugar geográfico y todo eso, porque no sabía que en serio conocía Punta del Este mejor que ellos. La idea era de hacer algo que no le molestaba demasiado a lo que tenemos alrededor, ¿no? Que es una foresta, tiene árboles, tiene y todos los colores de afuera. Yo creo que no molesta. Yo le agradezco mucho a Giuseppe que me haya dado la nota que tanto me cuesta. Éramos amigos, nos veíamos todos los días cuando venía a Punta del Este. Una vez del día. Sí. ¿Sabes qué? Ahora que trabaja, y trabajo yo también, no nos vemos nunca. La diferencia es que ahora usted trabaja también, yo trabajé siempre, por eso. Gracias, Giuseppe. Gracias, muchísimas.